Hola, felices Ciencias Patrias. Ya es septiembre y en el MIN estamos en modo 18ero. Y como todo tiene su ciencia, vamos a hablar de un juguete tradicional que quizás algunos de ustedes conocen. Vamos a hablar de la ciencia detrás del trompo. Este juguete es realmente antiguo. Hay registros de trompos encontrados de hace más de 6.000 años en algunos lugares de Medio Oriente, y a Chile llegó con los españoles. En toda Latinoamérica hay registros de estos trompos, y rápidamente se transformó en un juguete tradicional, tanto para grandes como para chicos. Pero no hablemos tanto y veámoslo en acción. Ok. No soy muy bueno para jugar al trompo. Pero lo que sí puedo hacer es contarte la física que está detrás. Así que para poder hacer esto, le voy a pedir ayuda a la mamá de una amiga. Ella es realmente seca. Con esto solucionado, veamos entonces etapa a etapa qué es lo que ocurre. Lo primero que debemos hacer es enrollar firmemente el cordel al cuerpo del trompo. Es acá donde aparece la tercera ley de Newton, de acción y reacción. Gracias al roce, el cordel se mantiene en su posición. Para cuando se lanza, la tensión del cordel genera una fuerza sobre el trompo, creando un torque que lo hace girar en el aire. Al llegar al suelo, el único punto de contacto es la punta metálica del trompo, la cual al ser pequeña, minimiza los efectos de roce con el suelo, por lo que el trompo pierde muy poca energía manteniendo su giro por bastante tiempo. Pero si se fijan bien, lo realmente interesante está mientras gira el trompo en el piso. Pareciera que desafía las leyes de la gravedad. No se cae, se mantiene parado girando. Todo eso gracias a un fenómeno llamado momento angular. El momento angular es una cantidad física que relaciona la masa y forma del trompo con su velocidad de giro, y es una de las cantidades en la naturaleza que se conservan. Es decir, una vez que aparecen, no cambian. La forma asimétrica del trompo hace que aparezca otro fenómeno, la precesión, que es el cambio de dirección del eje de rotación. Es ese bamboleo que podemos ver en el trompo mientras se mueve en el suelo. Lo que produce este movimiento es la superposición de dos efectos. Por un lado, tenemos la gravedad que está apuntando hacia abajo. Y por otro lado, está el momento angular. El momento angular es una cantidad que está asociada a una dirección y a un sentido. Es un vector. Si un objeto gira en este sentido, el momento angular apunta hacia arriba. Es una cantidad asociada al eje de giro. En el caso del trompo, mientras está girando, el momento angular está apuntando en esta dirección. Y la fuerza de gravedad está apuntando en esta otra. Asociado al momento angular hay una fuerza, un torque, y la combinación entre estas dos hace que finalmente el trompo comience a girar en torno al punto inicial. Aparte de la rotación y la precesión, hay un tercer movimiento que está presente, y es la nutación, que es la vibración del eje de rotación. Es posible que lo puedas observar especialmente cuando el trompo está a punto de caer. Pero nada dura para siempre, mucho menos si está presente el roce. A pesar de todo, el poco roce entre la punta y el suelo va quitando energía al trompo, haciendo que gire cada vez más lento, lo cual disminuye el momento angular y por lo tanto la gravedad empieza a ganar. Finalmente, el trompo se inclina y toca el suelo con el cuerpo de madera, perdiendo aún más energía, hasta que se detiene completamente. Con este sencillo juguete hemos podido ver en acción parte de la física detrás de los objetos que giran. Pero ojo, todos experimentamos estos movimientos. De hecho, nuestro planeta, al igual que el trompo, rota sobre su propio eje, precesa y nuta. Todo eso mientras nosotros estamos en su superficie. Bueno, con esto los dejo. Voy a irme a practicar a ver si me resulta esto del trompo. Y recuerden, felices Ciencias Patrias. Nos vemos.